Siempre me quita la musiquita antes de que empiezo ya el chongo. Es que la pongo, ahora la pongo otra vez para bailar. Sí. Aquí es el último día. Ah, sí. Estamos cerrando la semana del espacio. Ajá. Nos pusimos No ahora sé qué le metalicosos acá. puse. Ya estoy haciendo un Con desorden por todo. acá. ¿Cómo estás? Excelente, Uli, excelente. Ya listos para ir cerrando esta semana del espacio que ha estado increíble viendo de temas fuera de este planeta. Literal, literal. Literal, literal. No, ¿Y no, usted qué no. Yo he onda? estado divirtiéndome como niño. Y los que han estado desde el mero inicio, desde el martes, creo que cada día lo repito y lo repito, de que aunque no sea tan allegado por acá, en mi infancia de niño, siempre me encantó. Me encantaron los astros, me encantaba el cosmos. Y ahorita con cada tema, cada cosa que estamos aprendiendo, wow. Yo estoy muy, muy feliz. Pues estamos súper felices y trajimos invitados de Chile, de Colombia, de México. ¿De dónde más trajimos invitados? Y creo que ya. Y creo que ya. Pero Y de Marte. bueno, hay de Marte. Un marciano va a llegar por ahí de sorpresa. Sí. Fue y está siendo una gran semana, la verdad. Lo único que me Sí. pone triste es que ya va a terminar. Ah, ya sé, Pero pero no hay que agüitarnos. Porque hoy se vienen cosas chidas. Hoy tenemos un día estrellado, lleno de Bien estrellas. estrellado. Bien estrellado. Mira aquí, saludos, dice John Carlos. Godoy, John Carlos o Jean Carlos Godoy, algo así. Saludos desde Cali, Colombia. Saludos desde Tijuana, Baja Saludos. California, México. Y yo desde la CDMX. Pero Eso. bueno, ya me callo de un beso, porque estamos aquí, porque está con nosotros un gran invitado. En verdad, estamos muy Y contentos sí. de recibirlo por acá. Y ya bien listos para escuchar su ponencia, su plática, sus charlas de hoy, de lo que sea. Ya estoy bien emocionado. Ya hasta ni sé hablar. ¿Te parece si lo presentamos y le damos paso? Va, que va. Con otros, Luis Hey, pero Barragán. ¿qué pasa, chavales? Eso, ¿cómo está? Súper bien, aquí escuchando que estaba muy buena la música de la intro, ¿eh? Estaba buena, luego se pusieron un poquito ahí metaleros, pero estaba chévere. ¿Qué tal Y están esa, ustedes? ¿Cómo están? estamos bien, bien Exacto. contentos, Qué agradecidos, bueno. por supuesto, porque estés aquí, porque, pues, por aceptar la invitación, la verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes. De verdad es un gusto participar en este tipo de actividades que se están realizando afortunadamente con mucha más frecuencia actualmente. Entonces estoy muy contento de que sea así y pues nada, cualquier cosa que necesiten, estamos siempre en orden de la divulgación y con ganas de seguir creciendo en ese aspecto. Por ahí, Locos por la Astrociencia queda su disponibilidad y pues nada, la invitación queda abierta para que ustedes también nos acompañen un día de estos por la página. Perfecto. Muchas gracias. Claro. Súper felices de andar por allá colaborando, ¿cómo no? En nombre de la ciencia. En nombre de la Eso. ciencia, confirmo. Pues, ¿qué te parece Exacto. si te presentas? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde nos visitas? Esperemos que no sea de Marte. ¿Y dónde podemos No, encontrar no, no, vengo de Marte, vengo más lejos todavía. No, yo tu soy de, no, mentira, yo soy de Colombia. Actualmente estoy en México, en la Ciudad de México. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Magdalena, justamente en el Magdalena, en la ciudad de Santa Marta. Y pues nada, ahí andamos en proceso ya de terminar la carrera para ya tener el título de licenciado e ingeniero al mismo tiempo. Excelente. Excelente. Y aparte, has tenido también cursos y capacitaciones en este rollo de la astronomía, ¿no? Por ahí vi algo de medicina aeroespacial también. Justamente con Sagrario Linares, que es una de nuestras compañeras de Locos por la Astrociencia, y es estudiante de medicina, estuvo
No sé si se enteraron, pero estuvo hace poco en el Congreso de Astronáutica que se realizó en París, justamente lo realizó la Agencia Aeroespacial Nacional de Francia, y ella participó, por ahí estuvo subiendo fotos, pueden seguirle como Sagrario Linares Melo. Ella dicta, le gusta mucho lo que tiene que ver con medicina enfocada al área aeroespacial. Y pues nada, tiene mucho desarrollo en ese aspecto, en campo de investigación ha realizado mucho, tiene un proyecto interesantísimo que no puedo mencionar, pues, porque son sus proyectos privados, hasta que ya no lo mencione, pues no se puede hacer público y demás, pero sí ha hecho público un robot, asistente médico, no, en fin, ha participado en un montón de proyectos increíbles en muy poco tiempo, porque hace como 3, 4 años que inició en esto y ya ha crecido bastante. Y a la gente le encantan esos cursos de medicina aeroespacial. También tuvimos cursos de física con César, que próximamente estará por aquí, ya me contó. Con César, de física, sismología, y tuvimos biología con Pablo Augusto. También le metimos arqueoastronomía, que es básicamente estudiar astronomía, pero digámoslo así, con los ojos del pasado, con los rastros arqueológicos y demás, estudiarlo desde el punto de vista astronómico. Está interesantísimo. Ahí en la página de Locos por la Astrociencia, pues pueden seguirnos para estar pendientes siempre a las cosillas que constantemente subimos. Y justamente ese tema yo no lo conocía, el de la arqueoastronomía, yo no lo conocía, pero el maestro Francisco ayer nos dio Francisco. una charla Épica. genialísima, genialísima. Sí, la verdad es que sí. Trajo conceptos que uno dice, ah, caray, ni siquiera sabía que Uno se existían. sorprende. ¿Sí? Sí, o sea, uno se pone como que, wow, cierto, es cierto, todo encaja. Justamente ahora que vamos a hablar un poquito de la charla que se llama Del suelo a las estrellas, es como cómo fue la evolución desde el punto de vista científico, primero desde el punto de vista matemático, cómo surge la matemática, se va aplicando la física, luego de la física ya va surgiendo la astronomía, que como tal una ciencia que se desprende de esas ganas de nosotros querer observar y querer explicar todo lo que vemos en el cielo y a nuestro alrededor. Entonces, pues es bien interesante en que, por ejemplo, varios de los primeros calendarios que se realizaron con la intención de optimizar las zonas de cultivo, cuándo cultivar, cuándo no cultivar, pues están tallados en rocas, entonces la arqueoastronomía estudia todo esto. Entonces, súper interesante la capacidad que tenían sin nuestras herramientas nuestros antepasados. Entonces, está súper chévere todo lo que menciona Francisco y pues nada, es muy épico el profe Francisco. Sí, estuvo muy, muy interesante. Y si no vieron esa charla, vayan a verla, está grabada ahí en Facebook. Ya está, creo que mañana en el YouTube también para que lo vean, pero tienen que verlo, es muy interesante. Y ya están saliendo todos los fans aquí del terraplanismo, están saliendo aquí los fans en el chat. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar porque es importante que se tenga en cuenta el Jesús Monte. No, no, es importante ya que el Jesús anda por ahí. Es importante que se aclare de una vez que sí, hubo una etapa en la que por cuestiones obvias el ser humano pues se intuía por nuestra observación, por nuestro ojo, que vivíamos en una superficie plana, pero que hace miles de años sabemos que la Tierra es esférica y lo sabemos con pruebas fehacientes, pruebas matemáticas, pruebas experimentales, de todo tipo de pruebas físicas, que para los que dicen que no, que solo matemáticas, no, son totalmente comprobables. El hecho de que exista la gravedad ya es la más clara prueba de que la Tierra, pues obviamente no puede ser plana, no puede ser plana. Entonces, pues nada, vamos a tocar todos esos temas de aclarar una vez por todas que la gente del siglo XX y el siglo XIX no eran estúpidos, que ya la gente sabía que la Tierra era una esfera, no como muchos dicen. Entonces, para que nada de esto se tergiverse, porque créanme, que entre más crezca su proyecto, yo sé que su proyecto va a crecer mucho más. Se van a topar más con este tipo de gente que baja y lleva información, tergiversa todo y termina en un
caos. Pero ¿por qué dicen que la Tierra es esférica si Eratóstenes era un masón? Era un masón que le pagaba no sé quién y por eso dijo que no hay pruebas fehacientes, que eso es la gravedad de Newton. Newton también era un masón. Entonces, pues aclararte esto una vez por todas, que ni siquiera Newton fue quien, ni siquiera Newton fue quien nos dijo que la Tierra no era plana. Ya desde antes, mucho antes, ya nosotros sabíamos que la Tierra es esférica. Simple y llanamente no puede ser plana. Entonces, pues nada, jóvenes, ahí el temilla con los terraplanistas. Pues Ay, no, sí. no, cada todavía estoy más emocionado. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Le Hágale damos de a una. la charla De de una, de una. hoy. Vamos. Vale, Igual vale. dejen todas las preguntas aquí, dudas que tengan. Aprovechen el tiempo ahí y escriban todas sus dudas y ahorita se las vamos a hacer aquí a nuestro invitado especial. Confirmo. No, pues muchísimas gracias por el espacio. Y me gustaría que se quedaran para que interactuáramos un poquito y que la charla sea más amena y compartamos y la cosa sea más chévere. Perfecto. Del suelo a las estrellas. En esta charla, lo que a mí me gustaría, lo que siempre he querido es abordar, cómo hemos ido evolucionando en el ámbito científico, esencialmente en cuanto a astronomía. Nosotros, desde siempre, hemos tenido curiosidad. Hemos querido saber qué nos rodea, hemos querido tocar, hemos querido esculcar y hemos querido explicar. Entonces, esta es una charla de cómo todo ese pensamiento de análisis nos ha llevado a lo que hoy tenemos, que es un desarrollo amplio a más no poder. En el campo, por ejemplo, de astronomía tenemos James Webb, un claro ejemplo, a más de la nebulosa de Carina, creo que está 6 punto algo millones. Ahí me podré equivocar, me podrán corregir, no me acuerdo muy bien del dato, pero el hecho de que hayamos superado esa barrera abismal, estamos hablando de millones de años luz, pues es una locura total tecnológica, un desarrollo tecnológico bestial. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que nosotros comenzamos así, como lo vemos en esta imagen. Comenzamos con las ganas de explorar, pero explorando lo que teníamos, que era, o sea, nuestro entorno. ¿De qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué llueve? ¿Cierto? ¿Qué es el sol? ¿Qué es la luz? Todas estas preguntas. ¿Por qué el césped? ¿Las plantas son verdes? Todas estas preguntas que nos hicimos sobre nuestro entorno. Fuimos generando un álbum, por así decirlo, de conocimiento sobre lo que nos rodeaba. Aprendimos de la casa, fuimos conociendo los animales, fuimos conociendo las plantas que eran cultivables, las frutas, todos, y fuimos evolucionando en base a nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra capacidad de investigar. Entonces, llegó un punto, por supuesto, en que no se tenían todas las respuestas. ¿Cierto? Porque pues, no podemos responder todo de una ni creernos sabios. Entonces, para aquel tiempo surgían respuestas simples. ¿Qué pasa? Doy siempre el ejemplo de la mitología, ya sea egipcia o demás, este tipo de respuestas que se daban para explicar fenómenos de nuestro entorno. Pero ustedes lo pueden ver como un gran ejemplo de que nosotros queríamos saber por qué eso ocurría. Sí, que lo explicábamos con que era un dios que lo bajaba, que era un águila disfrazada de X o Y cosa, o que era esto, que era lo otro. Pero nosotros queríamos explicarlo. Entonces, poco a poco fuimos desarrollando esa capacidad de, ok, ya dije que esto era, pues, no sé, Poseidón, pero ¿y si no es Poseidón el que genera las mareas? Entonces ahí fuimos evolucionando en torno a nuestro pensamiento. Todo esta compilación de conocimientos nos llevó a escala planetaria a explorar, a conocer, buscar nuevas tierras, buscar nuevos conocimientos y nuevamente explicar cómo son las cosas y el por qué se dan. Obviamente, para una persona en la antigüedad
que viviera en un mundo en donde puedes ver este atardecer, por ejemplo, sería intuitiva, sí, de forma intuitiva lo que tú pensarías es, wow, vivimos en una superficie totalmente plana, ¿cierto? Vivimos en una superficie totalmente plana, perdón. Entonces, de ahí surge lo que nosotros conocemos actualmente como sí, modelos terraplanistas y demás, que no son tan así, pero bueno, vamos a profundizar eso más adelante, pero ahí surge esa idea de que vivimos en una superficie plana, de forma intuitiva. Estamos hablando de que fueron las primeras cosas que nosotros pudimos deducir según nuestra propia observación sobre nuestro planeta. ¿Vale? Sobre nuestro planeta. Ya teníamos los animales, conocíamos a los animales, conocíamos las plantas y empezamos a investigar, oigan, ¿dónde está esto? A mayor escala, que el océano, la superficie, ¿dónde estamos parados? O sea, el conocimiento no paraba, las ganas insaciables de conocimiento no se iban. ¿Vale? Entonces, pues nada, estuvo siempre metida esa curiosidad en nuestros pensamientos y al día de hoy no se ha salido. ¿Qué pasa con lo de la Tierra plana? Que como yo les mencionaba, ya hice una breve reflexión de que nosotros queríamos conocer nuestro mundo, queríamos explicarlo, y nuestro subconsciente quiere dar una respuesta, ¿cierto? Como fue con la mitología. Le dábamos una respuesta a fenómenos como las mareas y nos creábamos un dios. Específicamente para eso, pues le dimos una respuesta la más intuitiva, que fue como la superficie se ve plana. Pues vivimos en un lugar plano, ¿cierto? Pero cuando nuestro pensamiento, nuestro desarrollo fue creciendo, nosotros empezamos a añadir más herramientas, más análisis, más razonamiento. Y es aquí, con este señor que yo sé que muchos han de conocer, otros pocos han de odiar por ahí, los terraplanistas, pero fue un genio. Un adelantado a su época, estamos hablando alrededor de 2000 años atrás, y este señor, Eratóstenes de Cirene, un matemático él, que vivía en Alejandría, observó un fenómeno que nosotros llamábamos cotidiano y dijo, pues esto está interesante, o sea, él vio algo más allá de lo que los demás podrían simplemente observar. ¿Qué pasó? Este tan reconocido fenómeno que es. Ahorita les voy a poner un video, pero primero les quiero explicar un poquillo esa cosita. Cuando tú tienes una superficie, aquí me voy a regresar. Cuando tú tienes una superficie plana, digamos, si tienes una luminaria, como le dicen ellos, o tienes un foco, o tienes cualquier fuente de luz arriba, si la fuente de luz es lo suficientemente grande como lo es el sol, pues simple y llanamente, ¿cómo se llama? Va a cubrir de luz todo el planeta. Todo ese plato, pues lo va a cubrir, ¿cierto? Lo va a iluminar. Es decir, voy a poner de nuevo, toda la luz va a venir, todos los lugares van a estar en lo que se llama el cenit, o sea, el sol va a estar arriba. ¿Vale? Entonces, en este plato sucedería esto. Pero ¿de qué se dio cuenta Eratóstenes? Que esto no era así. Que cuando en un lugar, como era Alejandría, estábamos en el cenit, o sea, el sol estaba exactamente arriba, arriba, arriba en el mediodía, en otro lugar separado, a unos 800 kilómetros, también al mediodía, este fenómeno pues no era así. ¿Qué pasaba? Que el sol no estaba alineado, no estaba en el cenit, sino que generaba un ángulo. Lo que ven aquí hacia la parte de dibujo a su derecha, la parte izquierda donde está esa como el obelisco, bueno, ahí se proyectaba la sombra proyectaba un ángulo. Este señor que era muy inteligente, era un matemático, como les digo, adelantado a su época, pues dijo, ¿por qué pasa esto? La única explicación razonable y por supuesto correcta, era que simplemente la Tierra no era plana. La superficie de la Tierra era curva, parecido a una esfera. Pero él no se quedó ahí, él dijo, ok, si es una esfera,
Yo tengo la proyección de una sombra, tengo el ángulo de esa sombra. ¿Por qué no medir la circunferencia de la esfera donde vivimos? ¿Por qué no hacerlo? Si se puede. Entonces, aplicó matemáticas básicas. Aquí están viendo como una recreación un poquito más de dibujo de cómo se generó el ángulo aquí. Supongamos que esta parte azul es el obelisco y se proyectó una sombra. Ya les voy a mostrar un video ahorita para que lo vean más claro. Pero aquí en Alejandría, vamos a suponer que eso es una columna. Y en el antiguo Aswan se llamaba, aquí es un pozo profundo. Eso es donde se saca agua, si ¿sí saben? Con una cuerda atada y un balde. Pues bueno, en el lugar donde estaba el cenit, el sol estaba justamente arriba, era en el pozo. ¿Vale? Era en el pozo, estaba totalmente centrado. Pero en donde estaba la columna sí proyectaba el ángulo. Entonces el señor Eratóstenes pues dijo, ah, bueno, ok, voy a calcular ese ángulo. Ya para esa época los egipcios utilizaban geometría básica, que por cierto, todo el campo de la geometría y las matemáticas va surgiendo a partir de nuestra necesidad, primero de contar. Van surgiendo los números. Y después de medir terrenos, áreas, las proporciones del riego para no desperdiciar agua, todo esto, pues fue evolucionando. Y después las construcciones, a tal punto de que teníamos ya una geometría pues básica de puntos, de líneas, de cuadros y demás. Obviamente no estábamos hablando en terceras dimensiones ni nada de eso, no. Pero sí había algo que le permitiese a este señor, pues a través de la geometría, calcular el ángulo. Entonces él se imaginó, ok, si yo aquí tengo esta columna y yo me imagino que esta columna va derechito, como lo ven aquí, esta línea punteada, imagino que esta columna va derechito al centro de la Tierra, entonces yo obtendré lo siguiente. Entonces se llama teorema del ángulo exterior. ¿Qué pasa? Regresar. Que el ángulo que proyecta aquí esta sombra en el obelisco azul, es decir, en la columna que está en Alejandría, es el mismo, sería el mismo que el ángulo proyectado, teniendo en cuenta aquí la otra ciudad, esta línea que está al lado derecho, va a ser el mismo ángulo que se va a proyectar cuando se choque, aquí están viendo abajo la partecita verde, cuando se choque con el centro de la Tierra. Es decir, yo tengo aquí la diferencia angular. Si tengo la diferencia angular, necesito la distancia que tenemos aquí entre ciudades y yo podré fácilmente calcular primero el radio y posteriormente podré calcular la circunferencia de la Tierra. Es como aquí se los ilustra un poquito más chévere. Lo que quiero decirles es que esta puntita de abajo del triángulo rojo es el mismo ángulo que esta puntita de arriba del triángulo azul. Eso es lo que quiere decir. Que el ángulo es exactamente el mismo. Eso fue lo que él dedujo. Y por supuesto, antes de ir para allá, quiero mostrarles un video que hice hace ya mucho tiempo, en donde se explica un poquito mejor el tema con ilustraciones. Si me permites compartir un video, ¿cierto? No hay problema. Claro, ahorita acá que Sí. va, lo Vale. ponemos. Va, de una. Listo, voy a dejar de compartir esto. Igual compartir, le da la opción para compartir el audio, entonces no habrá Sí, problema. confirmo. Perfecto. Es un video que hice en donde La Tierra es un esferoide. Es voy a decir, adelantarlo la un esfera poquito, así fue lo que les dije. para ello, por su Aquí, desde a años partir de aquí. atrás, midió con gran precisión la circunferencia de la Tierra. Y para ello, por supuesto, debió asumir una superficie curva. Pero a pesar de todo eso y de las múltiples pruebas que tenemos actualmente, hay mucha gente que sigue creyendo en una Tierra plana. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se probó matemáticamente que la Tierra no es plana. Vamos a ello. Bueno, primero, como factor a tener en cuenta,
Debemos aclarar que los rayos del Sol son paralelos, por lo que interactúan con la superficie de la Tierra de la forma en que lo estás viendo. Ahora sí, continuemos. Muy bien, hace aproximadamente 2000 años, Eratóstenes se fijó en un fenómeno bastante peculiar. Durante el mediodía, en un pozo ubicado en la antigua ciudad de Siena, el sol iluminaba directamente el fondo, es decir, estaba en el cenit, formando un ángulo de 90 grados, mientras que a 800 kilómetros al norte, en la ciudad de Alejandría, exactamente a la misma hora, una columna proyectaba una sombra. ¿Cómo es esto posible si a esa hora en Siena el sol estaba directamente encima?, se preguntó. La respuesta, por supuesto, fue que debía la Tierra tener una superficie curva, como una esfera. Una vez dicho eso, Eratóstenes, quien era matemático, se dio cuenta que podría usar la geometría básica para calcular la diferencia angular en las sombras y hallar el perímetro del planeta. ¿Cómo lo hizo? Te lo explico de una manera muy sencilla. El perímetro de un círculo o una esfera, que en este caso es la Tierra, como todos sabemos, es igual a 2 veces el producto de pi por el radio. Entonces, lo que debemos hacer primero es hallar dicho radio, y eso lo logramos por medio de la fórmula que ven acá, en donde tenemos la distancia angular sobre la distancia lineal es igual a la circunferencia, o sea, 360 grados sobre 2 pi por r. Recordemos que la distancia angular es el ángulo de la sombra proyectada por la columna en Alejandría, que según Eratóstenes era de 7,2 grados. La distancia lineal es simplemente la distancia de una ciudad a otra. Al despejar esa fórmula por medio de una multiplicación cruzada, nos queda de esta manera. Y si nosotros directamente reemplazamos, al multiplicar a d, que es 800 por 360, nos quedaría 188.000 sobre 2 por 3,1416 por 7,2. Nos queda 45.23. Y al hacer esa división obtendremos un radio de 6.366 kilómetros, porque grado con grado se cancela. Perfecto, ahora sí podremos hallar el perímetro, que sería 2 por pi por 6.366, lo que nos da como resultado un número aproximado a los 40.000 kilómetros. Y esa, señoras y señores, es la circunferencia de nuestro planeta. Y bueno, ese es básicamente un resumen que hice hace mucho tiempo de cómo, por medio de geometría básica, se puede, con los datos que obtuvo el señor Eratóstenes, medir la circunferencia de la Tierra. Ahora, me gustaría preguntarle a Arturo, por ejemplo, ya que estamos aquí. Tú fácilmente, tú, sin ser matemático, te lo juro, sin ser matemático, tú podrías comprender que en una superficie, digamos, con un sol que lo ilumine, dos ciudades separadas, en este caso por 800 kilómetros, medida, por supuesto, a la misma hora y del día y demás, si la Tierra fuese plana, tendría que estar ambos en el cenit. Exacto. Estamos hablando de que tendría que estar ambos en el cenit. Y yo te pregunto a ti, Arturo, ¿tendrías tú que ser matemático para entender el análisis de Eratóstenes, que para él y para todos nosotros es sencillo? Es sencillo, o sea, no tiene ninguna conspiración detrás de que era masón, de que era esto otro. Entonces, pues ahí sí me gustaría hacerte la preguntita. ¿Qué opinas tú de todo esto, de toda esta controversia que se genera? Porque te lo juro, Arturo, yo hice una publicación en donde dije, ah, miren, este fue el experimento que hizo Eratóstenes para comprobar que la Tierra, pues, no era plana, sino que era una esfera. Y se tomó como un tabú. ¿Qué es esto, Flor? Claro. ¿Qué no? Entonces, te pregunto a ti, ¿necesitas ser matemático para entender esto? No, simplemente hay que ser observador del entorno, o sea, simplemente observa que si en una parte hay luz, en otra parte hay sombra, pues algo significa que no le está pegando la luz igual que acá, por lo tanto debe tener otra forma, ahora sí, otra forma este cuerpo, ¿no? Claro, aquí lo estamos viendo, justamente en este dibujito. Imaginemos, vamos de su derecha, de la derecha de su pantalla hacia la izquierda, es decir, de la parte donde no hay texto a la parte donde hay texto. La primera línea. Vamos a tomar la primera línea y la penúltima línea. Es decir, la del centro no la vamos a tomar. Si los rayos del sol llegan a la Tierra de forma así, paralelos entre sí, significa
que si yo tengo una curvatura, voy a proyectar un ángulo de la sombra. Así de fácil, para simplificarlo más aún, para que cualquiera lo entienda. Ahora, ya después de eso, que por cierto, aquí se desmiente total eso de que en el siglo no sé qué, la gente pensaba que la Tierra era plana, que esto, que lo otro. No es cierto. Ya se sabía que la Tierra era una esfera. ¿Saben qué seguía después de esto? Les comentamos, nuestro entorno cercano, los animales, las plantas, esto, lo otro. Ya teníamos más o menos conocimientos básicos, ya empezamos a sembrar, a cultivar las plantas. Y ahora con esto de que nosotros conocíamos más de dónde estábamos pisando, ya como que, wow, esto parece plano, pero localmente parece plano. Si nos alejamos, obviamente, basados en el razonamiento de Eratóstenes, tenemos una superficie curva. Ahora, si tenemos una esfera, la siguiente pregunta, porque nunca nos hemos parado de hacer preguntas, nunca nos hemos detenido, es, Arturo, ¿dónde estaba ubicada ¿cómo se llama? Esa bola, esa esfera. Esa era la siguiente pregunta. O sea, la gente ya miraba el cielo y lo veía con otros ojos. Claro. O sea, era como que, ok, somos una esfera, pero ¿dónde está esa esfera? ¿A qué pertenece? ¿Cómo es la cosa? Y ya empiezan los modelos. Fíjate que ya empezamos de salir de esa monotonía de acreditarle todo a nuestra imaginación, a respuestas breves, pero equivocadas, y empezamos a analizar, a investigar. Claro, investigar. Y dijimos, ¿dónde se encuentra ubicada esta esfera? O sea, ¿dónde está? Sí, es una esfera, pero ¿dónde estamos? Entonces ya surgió esa gran pregunta que es, bueno, ese fue el inicio del lugar que ocupamos en el universo, pero esta fue la pregunta de ¿dónde estamos? Nuestro planeta, ¿de qué hace parte? ¿Qué es lo demás que hay afuera? Queremos saberlo. Entonces, empezamos a enfocarnos más ya en el cielo. ¿Qué pasaba? Que, por supuesto, cuando nosotros teníamos la necesidad de comer, de cazar, pues no podíamos enfocarnos en más cosas. Pero cuando ya superamos esa necesidad, cuando conocimos tan bien el entorno que empezamos a cultivar, y que ya no solo empezamos a sobrevivir, sino a vivir bien, dijimos, ok, nos sobra tiempo para investigar otras cosas. Y empezamos a analizar el cielo. Fue cuando empezaron a surgir, en base a los, ¿cómo se llama?, a los astros, en base a todos los puntitos que veíamos en el cielo, empezaron a surgir calendarios. Empezamos a guiarnos. Ah, esto está acá durante esta época del año, esto está aquí, y aquí me puedo ubicar. ¿Y qué lograban con estos calendarios? Pues contabilizar, digamos, el tiempo y así también optimizar sus cosechas, porque ellos no podían cosechar todo el año. Había una época del año en donde algunas plantas no eran prósperas, entonces ellos necesitaban sí o sí mediciones de tiempo, de las estaciones, y esto lo lograban mirando al cielo. Esto era, por supuesto, de forma empírica. Y hace muchísimos años ya, aquí les puse pues estos ejemplos. Aquí es el que ven del lado derecho es egipcio y este es sumerio. Entonces, pues así surgió esa fascinación. Y ya no solo incluso una fascinación, sino que era una herramienta. Porque con el cielo, pues tú podías saber cuándo podías cultivar. Se volvió algo, pues, ¿cómo se llama? Una herramienta que se podía aplicar. Se volvió aplicable. Entonces, pues obviamente nuestro interés por el cielo no disminuyó. Dijimos, wow, queremos seguir investigando. Ya conocimos esto. La Tierra es una esfera. Tenemos estas constelaciones que nos ayudan a navegar, a ubicarnos y demás. Ahora, queremos profundizar más. Y empezaron a salir los modelos, que ya no solo incluían a la Tierra, sino los astros más grandes que veíamos. ¿Qué era lo que veían los antiguos? Cuando observaban el cielo, veían la Luna, veían Venus, veían, por supuesto, el Sol y planetas como Marte. Entonces, empezaron a crear modelos en base a lo que veían, ya no solo en la Tierra, sino más allá del planeta Tierra. Entonces surge, vamos a saltarnos un poquito porque este es un proceso bastante largo,
pero surgen modelos como el geocentrismo. ¿Qué pasó? Que cuando decidimos ubicarnos más allá de los límites de nuestro planeta, dijimos, wow, hay un montón de cosas que se mueven alrededor nuestro, ¿verdad? Nos ayudan a ubicarnos, les mencionaba, en los calendarios, nos ayudan a ubicarnos. Eso significa que nosotros estamos en el centro y que hay cosas que se mueven alrededor nuestro. Eso es el modelo geocéntrico. La Tierra como un eje, como un centro, y alrededor los astros que veíamos a simple vista. Era como el... Sí, justamente. Ah, y, por supuesto, este modelo pretendía que hubiese como capas, porque todavía ni inicios de la gravedad para esa época, ¿cierto? Cuando surgieron estos modelos, sugería que hubiesen como capas de vidrio, aquí como lo estamos viendo, y que esas capas de vidrio eran donde estaban incrustadas, pues esas bolitas que veíamos, esos astros, ¿vale? Eso fue el modelo geocéntrico. Centramos a la Tierra, justamente en el eje de todo, creamos unas paredes de cristal alrededor de nosotros, y pues sí, empezamos a puede decirse el indicio de unas órbitas, pero nosotros pensábamos que todo giraba alrededor nuestro, giros y giros, y así nos ubicábamos. Aquí está, podemos ver como una representación de cómo creían que se veía nuestro sistema solar. Obviamente ellos podían ver a Neptuno, por lo menos no distinguirlos, entonces era el sistema solar interno lo que distinguía a simple vista. Que por cierto, ya vamos a hablar de eso. Y luego llega un nuevo modelo que se preguntaba más cosas aún. La cuestión con evolucionar el pensamiento es tan mágico porque no para. Es como que te crees ya en una zona de confort, dices, ahora con lo que está pasando con el James Webb, dices, o lo que pasó en los 80, en los 90 con el Hubble, dices, wow, esto es insuperable, pero luego viene el James Webb y lo supera totalmente. Entonces, ¿qué pasó? Ese a simple ojo, el sistema geocéntrico no era funcional. ¿Por qué? Porque esas paredes de cristal, primero, por ejemplo, cuando veíamos un asteroide, un meteorito, que pasaba, se veía como si penetrara por todas esas capas sin ningún problema. Entonces, ¿no debería estrellarse? Pues ya es como que se fue apagando esa idea de que hay planetas que están en unas capas de vidrio, unas paredes de cristal y demás. Y fuimos siendo más analíticos, ¿vale? Fuimos siendo más analíticos en ese aspecto. Entonces llegó este señor, obviamente también inspirado en trabajos previos de varios científicos, como Aristarco de Samos, de hecho, que vale la pena la mención, que podríamos decirlo así, fue la primera propuesta que hubo de un modelo heliocéntrico. Pero vamos a centrarnos en el heliocentrismo de Copérnico. ¿Qué pasó con Copérnico? Que dijo, esto no coincide, señores. Esto no coincide. Nosotros no somos el centro de lo que se está moviendo. Sí, hay objetos que se mueven alrededor nuestro, pero también hay objetos que se mueven alrededor del Sol. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no somos el centro. ¿Qué hizo Copérnico? Centró al Sol. Puso al Sol como eje y dijo, nosotros no somos esta bola gigante alrededor de lo cual están girando estos planetas o estas bolitas, ¿no? Es el Sol. Y propuso un modelo heliocéntrico, como lo están viendo, esas órbitas que están viendo totalmente circulares. Dijo, ok, esto funciona así porque yo lo veo así y encaja así. Posteriormente iba a haber de nuevo fallas en el movimiento, por ejemplo, de Marte, e incluso de la Luna, que no coincidía, porque ya diremos más adelante. Por cierto, como dato random, este era uno de los objetos que se utilizaban antes del telescopio
para observación astronómica, se llama cuadrante astronómico. Básicamente tiene dos mirillas en uno de los lados, ahí lo pueden ver, y tiene aquí una cuerda con una pieza de metal amarrada a la punta. ¿Qué pasa? Esto funcionaba con ángulos. Básicamente se cuadraban los ángulos, se apuntaba con la mirilla hacia el objeto que se quería enfocar y la cuerda que tenías aquí te daba, ¿cómo se llama? Los ángulos. Entonces era como la forma de medir distancias, de esto está acá, y era como la forma de distinguir. Obviamente no era para nada eficiente totalmente, tenía muchas deficiencias, ustedes lo pueden ver, es algo extremadamente rudimentario. Pero fue lo que se utilizó durante mucho tiempo antes de lo que fue el origen del telescopio. Que por cierto, como tal, no fue idea de Galileo, ni mucho menos ponerle una lente o algo así. Fue idea de Galileo apuntarlo, y aquí está descrito, hacia uno de los planetas del sistema solar. Y fue idea de Galileo aplicarlo en la astronomía. Aquí están viendo el primer telescopio, por así podríamos llamarlo, un telescopio refractor, es decir, un telescopio que funciona con lentes, que revolucionó totalmente las cosas. ¿Por qué? Porque ya podríamos ver más lejos, primero más lejos y con mayor precisión. Con las mirillas del cuadrante, pues no se lograba distinguir muy bien, había mucho margen de error, pero pues con el telescopio de Galileo ya podíamos estar más cerca a las estrellas, como dicen. Eso fue por allá en 1609. Estábamos hablando hace poco de más de 400 años de que a Galileo se le ocurrió acercar este objeto con los lentes a las lunas de Saturno. Dijo, wow, hagámosle. Era un niño chiquito, como yo les digo a los científicos, con ganas de ver qué pasaba. Era como que, wow, y si enfoco esto acá, ¿qué pasa? Y fue cuando se observó por primera vez por un telescopio, ya hace más de 400 años, ahora hablando a diferencia del James Webb, todo lo que hemos avanzado. ¿Qué pasa? Que tanto Galileo como las personas que también hacían observación, a simple vista incluso, se dieron cuenta de que, por ejemplo, alrededor de Júpiter había objetos que se movían. Primero. Y segundo, que Marte, por ejemplo, era un planeta que tú veías al horizonte. Lo estabas viendo, ibas hacia la derecha, digámoslo hacia acá. Normal, encajaba con la descripción de Copérnico de que se va moviendo de forma circular. Y de repente se regresaba para la izquierda. Y de repente regresaba a la derecha. Entonces aquí es donde se da la explicación de los epiciclos, que básicamente es que, aquí hay una descripción, aquí, los epiciclos, que básicamente es que, en este caso, el objeto naranja puede tener una órbita independiente al objeto que está acá en el centro. En este caso teníamos una comparación, el Sol con Marte, no coincidía. Se movía alrededor, sí, del Sol, pero también se movía alrededor de algo más, es decir, tenían otras órbitas más cortas, aparte de la órbita principal, que pueda ser, por así podríamos llamarlo. Cierto, aquí hay una explicación de cómo funciona básicamente el refractor. Súper sencillo. Ahí recoge la luz, la dobla, y son dos lentes. Hay un lente que enfoca y hay un lente que capta. Entonces, ahí como lo están viendo, así funcionaba el telescopio de Galileo, solo que más rudimentario. Ya fuimos expandiendo. Primero, los árboles empezamos a cultivar y demás. Luego, nuestro planeta empezamos a describir cómo era la Tierra. Ya sabíamos que era una esfera. Y ahora ya teníamos un modelo que iba en el camino adecuado. Todavía no está totalmente pulido, pero iba en el camino adecuado a explicar dónde estábamos. O sea, era una locura en el momento. Y se acuerdan que les comenté que las fallas de los epiciclos y demás, y que esto, que el otro,
y del por qué se regresaban, pues, además de incrementar las órbitas independientes, Kepler dio una respuesta a lo que había dicho Copérnico y dijo: mira, Copérnico, yo puedo ver en una órbita hacia el mismo sentido que un planeta, obviamente durante observación de varios días, que un planeta se puede alejar y luego puede estar más cerca, como un objeto celeste. Es decir, si van en círculos, ¿cómo podrían acercarse más y después estar más lejos? Eso no se puede. Entonces lo que Kepler dijo es, los planetas se mueven, sí, alrededor del Sol lo mantuvo, pero se mueven en elipses, es decir, como en formitas de huevo. No son circulares. No son circulares. Y también Kepler describió, en una de las leyes de Kepler que me gustaría comentar, que entre más cerca estén esos cuerpecitos que veíamos en el cielo, digamos, del centro del foco, en este caso el Sol, se movían, giraban más rápido. Sea, hacían una órbita más rápida. Kepler no dijo por qué, no dijo, oye, no, esto ocurre porque hay X o Y fuerzas, ta, ta, ta. No, solo describió que así era. Así que ya se estaba complementando el modelo, pero el hecho de complementarlo un poco más ya te dio otro hueco de por qué ocurre eso. Listo, está ocurriendo, pero ¿por qué ocurre? Entonces seguimos investigando, y llegó este señor, que creo yo es el mayor genio de la historia, y dijo: Kepler tiene razón. Los planetas se mueven de esta forma. Entre más cerca estés del foco, en este caso el Sol, te vas a mover más rápido. Pero esto ocurre porque hay algo que experimentan que se llama gravedad. Aquí se empieza a agregar la gravedad a la ecuación. Se empieza a agregar la gravedad a la ecuación. Es decir, Kepler sí estaba en lo correcto, solo que no describió el porqué. Y Newton, de la nada, a través de, por ejemplo, cuando sus aportaciones al cálculo diferencial, desarrolló lo que fue la ley de gravitación universal y describió las órbitas de los planetas. Básicamente describió cómo se movía el sistema solar alrededor del Sol y cómo la gravedad atraía a uno o dos cuerpos, a dos cuerpos, dos o más cuerpos entre sí. Y como el Sol era un cuerpo enorme, generaba mucha más, obviamente mucha más gravedad. Y por eso todos los planetas giraban alrededor de él. Pero además de girar alrededor de él, como habían otros planetas ahí en el sistema solar, también generaban otras órbitas. Por ejemplo, en el caso de Júpiter y sus lunas. Entonces todo esto era producto de la gravedad, todo fue encajando, fue como que, ah, ok, los epiciclos tienen sentido porque aunque los planetas sean pequeños, también tienen gravedad y sus lunas o las rocas que los estén orbitando experimentan esa gravedad y se mantienen unidos. Entonces, pues Newton dio ese salto que necesitábamos. Y ya salimos del planeta, ahora ya estábamos en el sistema solar, ya estábamos abarcando más de lo que podíamos imaginar en un principio, cuando empezamos a cultivar, cuando empezamos a conocer nuestro planeta. Y por supuesto, lo que dijo Newton de la gravedad avaló en lo absoluto lo que había dicho Eratóstenes. O sea, todo fue evolucionando, nada contradijo a otra cosa. Todo fue evolucionando, el conocimiento fue evolucionando. Y Eratóstenes, por supuesto, tenía la razón, pero en lo absoluto. ¿Por qué? Porque si hay gravedad, digamos, la gravedad sería para Newton como una fuerza que actúa en todos los sentidos. Entonces, si una masa, por así llamarlo, gigantesca de polvo se reuniera, la gravedad los va a compactar en un círculo porque va en todas las direcciones. Entonces, no podría existir una Tierra plana porque simple y llanamente la gravedad no lo permite. Ya la habría hecho circular. ¿Vale? Entonces, Newton le dio totalmente la razón a Eratóstenes y esto encajó a la perfección. Aquí hablamos un poquito del tránsito de Venus, que bueno, ya lo podemos dejar para no gastar tanto tiempo, que básicamente ayudó
también en el desarrollo de lo que fue conocer las distancias. Ya no solo queríamos nosotros explicar, listo, qué mantiene unidos estos planetas, cómo están ordenados, sino las distancias. Y eso se lograba, por ejemplo, observando la sombra de Venus en el Sol o con algo que se llamaba paralaje. Ahora, cuando nosotros ya empezamos a tener como que más conocimiento de qué era lo que nos rodeaba, ya no solo a nosotros, sino a nuestro planeta, Newton de nuevo se le ocurrió empezar a, bueno, varios científicos dentro de la comunidad científica ya empezaron a enfocarse más en la luz, en fenómenos como la luz. Empezaron a salir teorías de qué era la luz, lo que llegaba del sol, qué era eso, cómo funcionaba y demás. Entonces salió la teoría corpuscular, ¿no? Que era un corpúsculo, la doble rendija, no, que resulta que era onda, luego de que dualidad onda-partícula. El caso es que empezamos a estudiar tanto la luz que descubrimos algo muy interesante. La luz que nosotros vemos en, sí, los colores que nosotros vemos en una planta, en el cielo o en el mar, es producto de, esos colores son producto de la luz reflejándose. O sea, la luz, a medida que se refleja en un material diferente, sí, justamente muestra diferentes colores, dependiendo del material. Así que Newton hizo pasar, aquí como lo ven, luz blanca, un haz de luz blanca, por un prisma, y se dio cuenta que efectivamente la luz que, no, que nosotros consideramos todos los colores y demás es producto de la luz blanca, solo que se descompone. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos llega del sol, la luz blanca, experimenta este mismo efecto, guarda entre sí estos otros colores. Esto fue lo que se conoció como, sí, la película de la luz. Y aquí vamos a hablar un poquito de los fotones, ya describir de qué más o menos estaba compuesta esa luz. Protones, partículas fundamentales que no tienen masa, que viajan aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, que por supuesto eso ya en otro directo explicaremos cómo se fue evolucionando en torno a cómo se midió la velocidad de la luz y demás. Pero el punto es que ya empezamos a profundizar más. Primero, la luz es blanca, se descompone y hay varios colores. Segundo, lo que compone la luz, digamos, son fotones. Por así, no vamos a profundizar tanto porque pues, tiene propiedades cuánticas que lo de la dualidad onda-partícula, pero no vamos a profundizar tanto. Centrémonos en que la luz, al igual que una casa tiene ladrillos, la luz está compuesta por fotones. Entonces, esos fotones pueden tener diferentes temperaturas, pueden tener diferentes longitudes de onda y sí pueden viajar en frecuencias diferentes. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos dimos cuenta de, ya analizando esta película de luz, nos dimos cuenta de que la luz era lo que nosotros conocemos, se desplazaba como lo que nosotros conocemos como radiación electromagnética. Es decir, campos magnéticos y eléctricos oscilando. ¿Y qué pasa? Que vamos a imaginar el fotón como si fuese como un resorte. Como si fuesen resortes. Entre más, ¿cómo se llama? Entre más estirado estuviese el resorte, es decir, el fotón, más rojo iba a dar la tonalidad. Es decir, si yo agarraba luz blanca, lo hacía pasar por un material X a esa luz y obtenía un color rojo, significaba que esa luz, que esos fotones iban a tener longitudes de onda más largas. Pasaba lo contrario con el color azul. Si yo tenía longitudes de onda más cortas, es decir, ese resorte estaba más apachurradito,
Entonces iba a tener, ¿cómo se llama? Sí, iba a tener primero mayor temperatura, un color azul y por supuesto longitud de onda más corta. Mayor temperatura, por supuesto, porque es mayor energía. Entre más sea la longitud de onda, menor es la energía y viceversa. Entonces, pues ahí empezamos a estudiar lo que fue la luz visible. Ay, perdón. Pero también con estos estudios, que básicamente son el origen de la espectroscopía, nos dimos cuenta que como estos fotoncitos podían oscilar más allá de lo que nosotros podíamos percibir, significaba que había fotones que estaban, sí, digámoslo, luz, había luz que era tan débil, tan poco energética, como es en el caso de las que tenían, las que están más hacia el rojo, nosotros no lo podíamos ver. Pero también había luz que era tan seguidita, tan frecuente, tan angostito el resorte, que también nos lo perdíamos. E incluso luego pudimos entender que era dañino. En este caso, por ejemplo, en poca energía, poca temperatura, estamos viendo a las ondas de radio que tienen una longitud de onda muy larga. Nosotros no podemos verla. Y están del otro lado los rayos gamma, que son tan pequeñitos que nosotros no podemos verla. Entonces, nosotros identificamos que había un pedacito de toda esta película que Newton descubrió primero, que solo era la luz visible, luego se expandió cuando nosotros empezamos a utilizar objetos como el espectroscopio. Se expandió, ya nos dimos cuenta de que, esta película no es solo desde donde vemos a donde vemos, sino que hay otras cosas, otros campos que no podemos ver. ¿Vale? No podemos verlo porque simple y llanamente nuestros ojos no están adaptados. Primero porque nuestra estrella pues no emite este tipo de radiación tan frecuente y pues también por la atmósfera de la Tierra y demás. Entonces, el punto con esto es, con el origen de la espectroscopía, es que imagínate, estábamos tan felices con el telescopio de Galileo y ahora nos bajan de la nube. ¿Por qué? Porque lo único de todo esto que estás viendo en la pantalla de ondas de radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, lo único que podía ver el telescopio de Galileo era esta línea de color en el centro. O sea, nos estábamos viendo casi, nos estábamos perdiendo casi toda la información que ocurre en el universo. Nuestros ojos nos estaban limitando. ¿Vale? O sea, imagínate, primero el cuadrante, primero era hacia ojo pelado, como dicen, luego el cuadrante. Luego el telescopio. Con cada uno, el anterior digamos, podría quedar un poquito obsoleto. ¿Vale? Y ahora, con este, pues, el telescopio perdía todo sentido de que podrías explicar todo lo que ocurría en el universo, porque nos estábamos perdiendo mucha información. Ahí es donde surge la espectroscopía, que básicamente es el estudio de toda esa película, de toda esa película que vimos ahí. Ya por medio de esto podemos desarrollar tecnología que pudiera detectar estas ondas que nosotros no podíamos ver. La luz que nosotros no podíamos ver, procesarla y ver estrellas lejanas, estrellas distantes y decir, ok, si nosotros, en lugar de ver directamente, por ejemplo, los rayos gamma o las ondas de radio, utilizamos objetos que la detecten, sensores, y que luego transformen la información para luz visible, una locura. Empezaron a surgir los radiotelescopios y los telescopios, por ejemplo, ya no puedo como el Hubble. El Hubble ya era, a pesar de que ven luz visible, el Hubble tenía ya filtros que no, nos permitían, por ejemplo, ver protoestrellas. Es decir, estrellas en una etapa donde la temperatura, básicamente son invisibles. Son invisibles porque emiten luz en infrarrojo, es decir, en el rojo que les dije que estaba muy alto, que no podemos ver. Entonces, eso los detecta. Y luego llegó el James Webb, el tan anhelado James Webb, y superó esto, porque tiene una capa de, sí, de oro que le permite obtener, funciona como un sensor. Le llega la información
Esa información se traduce a luz visible y nos llega a nosotros. Es como un filtro también. Entonces, mírense todo, toda la evolución que tuvimos desde que empezamos a mirar nosotros mismos, luego el cuadrante, telescopio, los radiotelescopios, y ya en este punto teníamos sensores que nos masticaban la información para que ya llegara a nuestros ojos y ya. Sé que me extendí un poquito, entonces me gustaría pues, ya dejarlo hasta ahí. Ya en otra ocasión, pues, expandimos un poquito más ya. Para no quitar más tiempo, ya me han dicho los chicos que ya nos estamos extendiendo. Entonces, pues nada, para darle una reflexión, el origen de la charla es un recorrido histórico por todo lo que fuimos evolucionando en el campo de la astronomía, empezando por nuestra observación del planeta, nuestra descripción del planeta, el sistema solar, y cuando nos metimos con la luz para describir lo que había afuera del sistema solar, porque básicamente no lo podíamos ver. El universo es más lo invisible, lo que no podemos ver, lo que está en los otros rangos, que lo que está en los visibles. Entonces, pues nada, esta es como que la reflexión. Hemos evolucionado en base a nuestro pensamiento analítico, a nuestro razonamiento y a nuestras ganas de conocer lo que nos rodea. Ulises. Está muy interesante, y más interesante todavía están las preguntas que están haciendo en el chat, así como estoy esperando, así como quiero que conteste esas preguntas, están buenísimas. Y sí, ay no, yo por mí me quedaría aquí 2 horas más porque me están ganando la plática, en serio. Pero ya tenemos que pasar con las preguntas porque pues también al rato tenemos otro ponente. Entonces, vale, sí, cierto. ¿Qué sí. te parece? Acá hasta el momento tenemos 4 preguntitas. A ver, la primera es de Luis Damián. Pregunta, ¿por qué crees que es importante la divulgación? ¿Cómo se? Combatir temas que no deberían ser polémicos y que se les da auge, aunque literalmente estén descartados. En el caso del terraplanismo, ¿qué pasa? Si nosotros divulgamos, hay gente preparada que obviamente no cree en el terraplanismo, pero hay gente, niños que están iniciando en esto, y pues sí se pueden tragar la información. Entonces, la buena divulgación es importante para llevar buena información, para que los niños, todos tengan acceso a la buena información científica. En el caso de su proyecto, que traen gente súper chévere, en el caso de César, Francisco, los chicos que trajeron para la semana del espacio, todos ellos aportan a combatir la desinformación, que es lo más importante. Exactamente. Hay demasiada, demasiada información no adecuada o no correcta, y esa es la labor del divulgador, ¿no? Combatir la desinformación. Justo. Muy buena respuesta. Arturo, ¿qué te parece si te lees la otra? Sí, dice, ¿por qué crees que ha habido un auge de terraplanistas en esta era que tenemos tanto acceso a la información? Porque la buena información te hace culto, te hace sabio, pero la mala información te hace lo contrario, para no decir la palabra. ¿Qué pasa? Que como hay mucho auge, se le da un rol protagonista a cualquiera, ¿entienden? En el caso, por ejemplo, de las redes sociales, cualquiera puede publicar que el sol es, en realidad, está hecho de agua. Entonces, va a haber gente que unos, por las simples ganas de contradecir lo que ellos llaman ciencia oficial, y otros, ¿cómo se llama? Porque pues, no tienen el conocimiento adecuado, se lo van a creer. Entonces, eso va a generar una reacción en cadena. Esas personas que ya están consumiendo pues, ese material, en algún momento se van a animar a debatirlo o a seguir divulgándolo. Entonces, se va a crear una reacción en cadena que se debe esencialmente al auge de las redes. ¿Sí vieron que con el auge de las redes sociales se vieron ya todo el auge de las conspiraciones? De que los extraterrestres y esto. Y es que es entretenido ver un documental sobre extraterrestres o una película sobre extraterrestres. Sí. Pero siempre y cuando uno admita que es una película, no vas a decir, hay gente diciendo que, porque vieron una película que se llama Moonfall, que es básicamente donde la luna es una construcción metálica hecha por el hombre.
pues ya todos muchísimos se creyeron la película como si fuese un hecho científico. Entonces, algunos por simplemente contradecir a la ciencia van y se dan la fumada de no sé qué, y otros porque no tienen el conocimiento y caen en esta desinformación que se genera. Entonces, esos son como los focos principales del auge en redes sociales de los terraplanistas, porque ningún medio serio va a saber a un terraplanista. Sí, demasiadas fumadas. De repente, si salen cosas como que, ¿cómo te estás creyendo eso? Pero, pues, es chido, ¿no? Gente diciendo que Eratóstenes era pagado por la NASA. Hace 2000 años era pagado por la NASA. Ay. No. Ese sí es otro límite. Otro lugar. Ponen por acá, ¿por qué el sol gira más rápido en verano en Sudamérica? No es que gires más rápido el sol. Más bien, nosotros seguimos una órbita alrededor del sol. Como lo dijo Kepler, las órbitas de los planetas no son circulares, son elípticas. Así que en algún momento vamos a estar más cerca del sol, claro. Entonces, ahí es cuando la Tierra se mueve más rápido alrededor del sol, cuando aumenta su velocidad durante la órbita. Pero el sol ahí se mantiene. De hecho, el sol también gira, pero es algo más profundo, más grande en la Vía Láctea. Pero sí, lo que se mueve más rápido es la Tierra, por la órbita. Como lo dijo Kepler de nuevo, Kepler dijo, entre más cerca estés del sol, te mueves más rápido. Entonces, cuando la Tierra está más cerca, aumenta la velocidad de la órbita. Como Flash. Ándale. De hecho, hicimos varias publicaciones sobre eso. Cada vez que hay ¿cómo se llama? Cada vez que pasamos a la etapa más, digamos, más rápido en la órbita de la Tierra, siempre publicamos que se debe, que esto, que lo otro, para que todo el mundo vaya, pues, entendiendo. También siempre tratar de explicar los equinoccios y demás, pues, para que quede como que totalmente claro de que son hechos normales que se realizan por el modelo que nosotros seguimos, lo que dijo Newton. Claro. Ay, qué padre. De hecho, acá ya salieron recomendaciones, dice, ¿conocen al astrofísico Oscar Ronaldo Melgar y su teoría? Que de hecho, Oscar está aquí en el chat también, ¿eh? Por ahí lo estuve viendo que comentó. Ah, no lo conozco. No lo conozco, pero pues sería bueno leer. Siempre y cuando no sea de pseudociencia, porque hay unos chicos por ahí que se encargan. Hay uno que dice, imagínense esto. Hay uno que dice que la mayoría de pseudocientíficos atacan a Newton, a Einstein. Y dicen que eso de la gravedad, primero que la gravedad no existe, que eso de la velocidad de la luz no tiene sentido. Y hay uno que hizo, dice que unos cálculos matemáticos en donde toma la aceleración de la luz un segundo. Dice, la luz tarda un segundo de ir de cero a aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. O sea, la luz es como que va así, va de abajo y va subiendo. Un haz de luz va subiendo, aumentando la velocidad. Es como un chorro de agua. Él piensa que la luz es la manguera. Y le pones el dedo y va como que subiendo, va acelerando. Entonces, pues sería bueno que invitáramos siempre a gente chévere. Igual, ustedes que son del campo de la biología y de la farmacología, en este caso, si mal no recuerdo, también hay mucha gente super random con eso, de que claro. Empiezan de la nada, se empiezan de la nada y se inventan una teoría que no sé quién, de dónde la sacaron, no sé de dónde la sacaron, de que ya existieron las sirenas o los dragones, pero luego llegó no sé quién y tuvieron que extinguirse, que los dinosaurios no existieron, que eso no es real, porque lo comprobó no sé quién, que la evolución no es real porque no hay fósiles de transición ni, ¿cómo se llama? Los eslabones perdidos. Están viendo como un proceso lineal, están viendo como un proceso lineal y no ramificado. Entonces, siempre se tergiversa la información, y por eso les agradezco a ustedes que se dediquen a esto, a la divulgación, a que digan, oigan, esto pasa, esto tiene una explicación, no tienen que emocionarse e ir a Discovery a ver a gente diciendo que es por culpa de los masones
o por culpa del capitalismo, sino porque simple y llanamente siguen reglas físicas y se pueden describir. Sí. Aquí las ciencias exactas, comprobables, verificables aquí. Sí, la última pregunta de Mariana. Pone, ¿por qué eres? Ay, esa está buena. Un saludo para Mariana, que se le quiere mucho. Y no soy hermoso, soy feo, pero soy científico. No, soy feo, pero soy polvo de estrellas. Entonces es como mi único, ¿cómo se llama? Mi único consuelo. Todos somos polvo de estrellas, porque básicamente los materiales que componen nuestra atmósfera, nuestro cuerpo, por ejemplo, el helio, el calcio, nuestros huesos, todo eso es producto de las estrellas. Las estrellas, a través de la fusión, se van generando nuevos materiales químicos que componen nuestro cuerpo. Así que soy polvo de estrella, feo, pero polvo de estrella, en fin. A ver, ahí nos pregunta Fer Medina otra. También está muy buena. ¿Cuál es el futuro de la divulgación? Pues aquí lo están viendo con estos chicos. El futuro de la divulgación es algo más chévere. ¿Por qué? Porque sí, la pseudociencia ha ido creciendo, pero también la buena divulgación. Hay gente que ya dice, oye, pues, ¿para qué me voy a sentar aquí 2 horas y esto? Sino que más chévere, hablarlo más chévere. ¿Me entiendes? Y creo que ustedes lo están logrando. Que la gente se identifique, ¿no?, con ustedes y que diga, wow, este señor no se ve como alguien inalcanzable y está estudiando una carrera que yo pensaba que era difícil, porque yo no puedo. Entonces ya uno se empieza como que, la ciencia tampoco es inalcanzable. Nosotros investigando, leyendo, se compra un librito, se mete a un curso de, ¿cómo se llama? Biociencia Wild. Y ahí uno va aprendiendo y va adquiriendo conocimiento. Y no es tan difícil porque hay profesores chéveres que lo educan a uno, no solo por ganarse un sueldo, sino porque de verdad tienen la pasión. Entonces, el futuro de la divulgación es que sea más chévere. Exacto. Exactamente. Y coincido con Fer. También gracias por tu trabajo, por lo que haces en tu página, por aceptar la invitación. En verdad, nuevamente... Nos encantó tu charla. Uh-huh. Ya ves acá todos los comentarios tan bonitos que te ponen, las preguntas. Me gusta la forma en la que las haces. Muchas gracias, pero mire, yo siempre he dicho, quien de verdad merece los honores son los divulgadores, ustedes que están haciendo esta labor, los profesores que siempre invitan, todos ellos. ¿Por qué? Porque yo sí, pues he creado la página, he ido dando auge. Pero también mi intención es darle más visibilidad a ellos, por eso les invito, por eso hacemos trabajos y demás. Entonces, digamos, yo soy más, me encargo más de hacer como que esa labor de darles más voz, más auge. Y pues nada, no considero que sea una persona que sepa mucho o ni siquiera he terminado mi carrera, o sea, no merezco más halagos de los que... debería, pero de verdad los profesionales, el profesor César que van a tener ahorita o estos dos chicos sí merecen mucho la atención, así que les agradezco a ustedes la invitación. De verdad, gracias por invitarme. Nadie debería invitarme porque no soy famoso ni soy físico, ¿verdad? Entonces yo soy el que debería estar agradecido, no tengo... De verdad, muchas gracias. Uy, ya se hizo de noche aquí. Estoy perdido con los horarios. Déjenme, enciendo esta aquí. Sí. Y así como lo hemos comentado, ¿no? O sea, no se ocupa tener tampoco una carrera, doctorados, maestrías y demás para ser un divulgador. Simplemente tener el gusto de investigar y de comunicar toda esta parte de la ciencia de una forma más entendible para todos. Entonces, no se ocupa tantos doctorados para ser un divulgador, siempre y cuando lo hagan con mucho amor y siempre investigando. Sí. Sí, estudiar no depende de una escuela o una universidad. Usted puede estudiar en un cursito por ahí, autodidacta, pero buena información. Claro. Buena información para que se instruya. Por ejemplo, recomendadísimo Biociencia Wild. Y como yo le he dicho, es chévere hacer la difusión y también, pero es chévere funar a la gente que se porta mal, como los terraplanistas. Así que créanme, si nosotros de verdad les agradecemos es con toda sinceridad. La ciencia que no nos gusta
no la hacemos de nuestra colaboración. Lo que no va con nuestros valores, no hacemos como que ese congenio. Pero de verdad ustedes tienen el objetivo claro, me gusta su proyecto, súper chévere. Muchas gracias. Ya saben, no se olviden de seguir a Locos por la Astrociencia, Cápsula Channel, Biociencia Wild, en las redes sociales. Ahí andamos compartiendo la ciencia. Y pues nos vemos despedida en una próxima. Épica. Sí, sí. Ponga la canción de despedida, la de entrada. Ah, sí, pon la música, pon la música, Oli. Tengo que ponerla. Póngala. Que le di sin querer. Nos vemos en la próxima. Vámonos. Vamos a la que sigue, no se vayan, ¿eh? Vamos a ver. Vuelven a entrar otra vez a la página que ya entramos con el doctor César. Así es. Hágane. Con todo. Adiósito, nos vamos bailando aquí. Se les quiere mucho a todos menos a los que nos están. Bye.